De regreso aquí en Auto 060, yo soy Javier Mota y como les prometí, tenemos a un gran invitado, tenemos a Rubén Pardo de la NASCAR México. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Javier, buenos días. Buenos días. Y Rubén, dijimos la NASCAR en México, pero él está acá en Estados Unidos. ¿Y nos puedes explicar por qué, Rubén, por favor? mira, ahora estoy aquí en Los Ángeles, estamos haciendo una promoción, llevo desde el día martes... todos los medios te puedo decir que me han recibido muy bien, gracias a ellos se puede publicar la carrera de NASCAR Toyota Series de México, que ahora vamos a correr el 1 de marzo en la ciudad de Phoenix, Arizona. Es la primera vez, es un evento histórico, que es la primera vez que NASCAR Estados Unidos invita a NASCAR México a ser parte de este gran show, de este gran espectáculo. Este fin de semana vamos a hacer tres categorías, la NASCAR Toyota Series de México, la Nationwide y la Sprint Cup. Muy emocionado, esperando ya que llegue el momento de estar en la pista y estar rodando en el auto. También te puedo comentar que estamos aquí promocionando esta carrera para que la gente, la población hispana, asista a este gran evento. Va a haber grandes artistas mexicanos en el día viernes y el día jueves para promocionar esta carrera. Y los boletos los pueden encontrar en la página phoenixraceway.com. Los boletos son muy atractivos, empiezan a partir de $20 y bueno, va a ser un gran espectáculo, ¿no? Es un evento familiar y muy ansiosos de estar ahí. Excelente, vamos a poner toda esa información en nuestra página de Facebook para que la gente esté pendiente. Y bueno, aunque todavía faltan 2 semanas, ¿no?, para eso, vamos a ponerlo ahí. Pero Rubén, cuéntame, vamos a hablar un poco del principio. ¿Tú en cuál categoría, qué auto manejas? Porque la NASCAR México está dividida también en 3 series, como acá en Estados Unidos, ¿o cómo es? No, la NASCAR México es la categoría más importante de México. Hay diferentes categorías en México, pero la NASCAR México está muy ligada a todo el lineamiento de Estados Unidos, ¿no? Los coches son muy parecidos, no son los mismos, tienen menos caballos, pero bueno, las reglas, los lineamientos, los puntos, y bueno, la idea de este campeonato es correr en óvalo para que la gente y los fans siempre nos estén observando. Entonces, por eso, después de muchos años de tener este tipo de categoría, en el 2007 hacen un convenio y aparte empiezan a trabajar de la mano Estados Unidos con México, y es por eso que se llama NASCAR Toyota Series México. Y bueno, lo importante de esta serie es que es como la escuela primordial para los pilotos, ¿no? Nos da las herramientas necesarias por si en algún dado momento queremos brincar en el extranjero, o sea, aquí a Estados Unidos, y empezar a ser parte de esta categoría que tan importante en Estados Unidos como lo es NASCAR, que es el segundo deporte más visto en el país, ¿no? Claro. Y bueno, el tricampeón de la Serie de México, Germán Quiroga, ahora va a debutar en la categoría de camionetas acá en Estados Unidos, y él estaba diciendo una cosa importante, que no solo le daba emoción y gusto poder hacer eso, sino que también, bueno, estaba, como tú también lo dijiste, tratando de abrir las puertas para que más pilotos mexicanos vengan a la NASCAR en Estados Unidos, ¿no? Así es, la verdad, Germán está haciendo un gran trabajo, la verdad quiero felicitar, es un gran amigo mío, un gran compañero, con él he corrido toda mi carrera deportiva, y yo creo que de mis mejores carreras han sido compitiendo contra él, y bueno, lo que está haciendo es asombroso, ¿no? Está abriendo camino, está trabajando muy fuerte para conseguir patrocinadores. Ayer estuve viendo las prácticas de él, está haciendo un trabajo asombroso, y bueno, antes que nada le deseo lo mejor porque tiene mucho talento, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer casi lo que está haciendo él en el 2006, 2007 y 2008 gracias a Carlos Contreras, que fue el primer hispano. Sí, de acuerdo, de él, sí. Recuerda el incursionar, nombre. Exacto, en 1999 él fue el primer hispano en incursionar en la serie de las camionetas. Él fue el que empezó a abrir ese camino a los hispanos, y gracias a él y Mike Vázquez, yo tengo la oportunidad de venir en el 2006, siendo el primer hispano en ganar una carrera y un título, el novato del año,
en la categoría Bushi, que ahora es KIN del Este. Y bueno, también tuve oportunidad de correr varias de la Nationwide. Pero bueno, lo que logró ahora Germán cerrar que un año completo en la serie de las camionetas es algo muy interesante, ¿no? Claro. Rubén, alguna gente critica a la NASCAR quizá por ignorancia, porque no la conoce muy bien, debido a que la mayoría de las carreras se corren en óvalo. Y para la mayoría de la gente, o como decía, algunos que no lo conocen muy bien, piensan que o es muy fácil o muy aburrido. ¿Tú nos puedes explicar la experiencia de manejar esos autos a tanta velocidad en un óvalo y por qué este deporte es tan complicado a veces tan difícil de tener éxito? Tenemos a Juan Pablo Montoya, que tiene 6 años, y aunque está haciendo un gran papel, no le ha sido tan fácil ganar carreras. Claro, mira, te puedo comentar que la gente a lo mejor también tiene gran conocimiento sobre los óvalos, porque a lo mejor en México o en otros países lo que más se vio o se ve era la Fórmula 1 y las carreras en circuito, ¿no? Curvas izquierdas, curvas derechas. Esta modalidad de NASCAR, pues bueno, lo que hace interesante al público es que en todo momento tú puedes estar viendo a tu piloto favorito o a tu equipo favorito, ¿no? Es muy difícil, mucha gente piensa que es muy fácil nada más doblar a la izquierda, ¿no? Darte curvas a la izquierda, pero el ir arriba de 160, 180 millas, 43 coches, la competitividad que hay, el trabajo que hay, y el pelearse por milésimas de segundo para hacer la diferencia entre un primer lugar, un décimo o un veinteavo, es muy importante. Y más que nada, el promedio de velocidad que se maneja, los reflejos que uno tiene que tener, la concentración, el estar en comunicación momentánea con tu jefe de equipo, con tus mecánicos, eso hace que sea más compleja esta categoría. Obviamente los que van conociendo el deporte van viendo las dificultades, o más cuando tienen una experiencia de subirse en coche, dicen, bueno, con razón estas personas son atletas, son pues, personas extraordinarias, y una es un deporte de alto riesgo. Entonces todo ese tipo de concentración, el desgaste que tiene uno mental y físicamente, porque hay veces que estamos arriba de 50, 60 grados de centígrados dentro de la cabina, claro, por la misma temperatura que transmite el motor, la caja de velocidades, la cabina también es muy pequeñita. Obviamente se cuentan con aspectos de seguridad bastante importantes dentro del coche, así como en las pistas, ¿no? Aquí en Estados Unidos casi la mayoría de las pistas, o casi todas, tienen el soft wall, que es otro muro. Impresionante cómo absorbe la energía de los impactos, ¿no? Exactamente, NASCAR ha trabajado mucho en la seguridad de los pilotos, más que nada por las altas velocidades. Ahora en Daytona se está hablando de un promedio de 196 millas, casi sí. Danica Patrick. Casi el ayer. 200 millas, impresionante, sí. Sí, y estás hablando de 320 kilómetros, que cualquier error, cualquier distracción al volante, pues te puede costar un accidente muy fuerte, ¿no? Claro, para que tengamos una referencia, más o menos, esa es la velocidad a la cual aterriza un avión grande comercial cuando termina un vuelo, así que imagínense lo que están haciendo, y una admiración grande por lo que hacen ustedes, son atletas realmente de alto nivel, gran capacidad y todo eso. Rubén, ¿me puedes dar alguna información donde la gente puede seguir tu carrera? ¿Pueden seguir más y además de la carrera en Phoenix, alguna cuestión personal tuya donde te pueden seguir? Sí, por supuesto, mira, yo soy Rubén Pardo, corro el auto número 15 de Citizen Toyota PPG, mi Twitter es @PardoRubén, mi Facebook es Rubén Pardo, y mi página de internet es www.rubenparro.com. Y bueno, también hay páginas como nascarmexico.com.mx, así como otras más, ¿no? En donde hay gran información mía y bueno, sobre la serie y sobre todo lo que se está haciendo para crecer este deporte en México y ahora en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, ahí ahora que las fronteras están derrumbando, digamos, virtualmente, internet, Facebook, Twitter y todo eso, podemos estar mucho más de cerca. Pues te deseamos la mayor de las suertes, espero poder hablar contigo más adelante durante la temporada.
suerte en esa carrera de Phoenix y bueno, esperamos quizá en los próximos años que Germán Quiroga no esté solo por acá. Te lo agradezco mucho, Javier. Gracias por la entrevista antes que nada. Espero que sí, sigamos en contacto. Espero estar también en el Victory Lane y también ojalá pudiera estar ahí acompañando a Germán como en otros años. Bueno, muchas gracias. Y ahí tenemos la entrevista. Buena suerte y estamos hablando muy pronto entonces. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo. Gracias. Pues una entrevista muy interesante con Rubén Pardo, uno de los pilotos que va a estar participando en la primera carrera de la serie de la NASCAR de México, pero acá en Phoenix, en Estados Unidos. La NASCAR está haciendo un gran esfuerzo para impulsar el deporte, exponerlo a la audiencia hispana. También las carreras van a estar siendo transmitidas por Fox Deportes en español, acá en Estados Unidos, con los comentarios de mi amigo Jorge Coughlin, que también va a estar por ahí durante 13 carreras esta temporada. Y bueno, muchas novedades. Vamos a estar a lo largo de este año hablando de la NASCAR en español aquí en Auto 060. Así que no se vayan. Y cuando regresemos en el último segmento de este show, vamos a hablar de otro aspecto de la serie NASCAR de Estados Unidos con Álvaro Cabal, que nos va a hablar un poco de los detalles que tiene el Ford Fusion 2013, que es el auto oficial del campeón Brad Keselowski, en el cual va a estar defendiendo el título en esta temporada 2013 que empieza en Daytona este fin de semana con la clásica carrera de Daytona 500. No se vayan, esto es Auto 060, yo soy Javier Mota.